Manuel Azaña vuelve a hacerse cargo del gobierno, este formado únicamente por republicanos. Los socialistas en esta ocasión han preferido quedarse fuera. El nuevo gobierno aprueba inmediatamente una amnistía para los presos políticos y acto seguido restablece la Generalitat de Cataluña. El presidente catalán, Companys, quien gracias a la amnistía aprobada ha salido de la cárcel, es aclamado en su triunfal regreso a Barcelona. Para acabar con los insistentes rumores que hablan de un inminente golpe de Estado, Azaña aplica una política de traslado forzoso a los generales que estarían en condiciones de encabezar un levantamiento. El general Franco es mandado a Canarias, el general Godet a Baleares y el general Mola a Pamplona. Lo que Azaña no sabe es que Mola, en contacto con el general Sanjurjo que continúa en el exilio, puso ya en marcha la conspiración militar en el mismo momento en que el triunfo del Frente Popular se hizo público. Desde su nuevo destino,